Y Más Televisión se encuentra con el ya conocido dúo, el dúo Belcorde. Los conocerán por participar en numerosas actuaciones infantiles de toda índole. Pues bien, en concreto este lunes están actuando en el antiguo casino de Ciudad Real con su espectáculo tributo a la canción española. Ellos son Manuel y Adrián. Adrián es más conocido por tocar la guitarra y Manuel por tocar el violín. Van a presentar también en este 2020, lo tienen muy ajetreado, su nuevo disco y van a hacer gira por Japón. Bueno, esto es muy emocionante, pero ellos ya han estado allí antes, ya han llevado sus trabajos por varios puntos de la geografía española y mundial. Adrián, es un paso más para vosotros, pero no deja de ser igual de gratificante que otras veces. Sí, para nosotros cada gira es nueva, es especial. La abordamos con la misma ilusión que cuando empezamos hace 5 años, que fue la primera gira internacional. Y bueno, en concreto Japón es la segunda vez que vamos, esta vez vamos al norte, a Tokio, y con muchas ganas de emprender el viaje. Ahora me voy con Manuel, sacáis un nuevo disco, ¿en qué va a consistir? Bueno, el disco lo grabamos hace tiempo en una gira que hicimos en Estados Unidos, la primera gira de las dos que hemos hecho, y es un disco que grabamos en directo en la Embajada de España en Washington, en Estados Unidos. Se grabó en directo, pero no lo sacamos en su momento, que fue la grabación hace 4 años, pero este año ya hemos decidido masterizarlo y limpiar esa grabación, que fue precisamente allí, en una de las embajadas más importantes de España, como es la de Estados Unidos, y se grabó, ahora se ha masterizado y lo presentamos hoy aquí en Ciudad Real y dentro de escasamente 2 o 3 semanas, pues en Japón. Esa es la idea y esperemos que todo salga bien. O sea, que lo que van a ver los espectadores aquí en el antiguo casino es una antesala de lo que luego vais a hacer también en Japón. Adrián, cuéntame qué objetivos os marcáis para este 2020, que ha empezado hace muy poquitos días. Pues, bueno, arrancamos con la gira en Japón, la presentación del disco. Y bueno, nada más, venir a España, desarrollaremos una gira de conciertos en Castilla-La Mancha dentro del programa de artes escénicas de Castilla-La Mancha. Tenemos pensado meternos esta vez en el estudio para grabar y también, bueno, tenemos también en proyecto visitar esta vez más cerca, bueno, más cerca entre comillas, y hacer una gira por varios países de Europa. Para que los telespectadores de IMAX Televisión lo sepan, habéis hecho lo que se denomina muchas covers, también de Disney para los niños, pero ¿a qué se dedica el dúo Belcorde? ¿Cuál es su razón de ser? Pues nosotros siempre hemos buscado la versatilidad, es decir, especializarnos en la música española, que es en el fondo el motivo o el estilo que más se puede adaptar a la guitarra española como instrumento símbolo de esta música tan especial, pero no queríamos quedarnos solo especializarnos en la música española, sino también ser lo más versátiles posibles, en tanto y cuanto podamos hacer conciertos, pues desde conciertos didácticos, familiares, a conciertos monográficos de diferentes estilos, en fin, abordar diferentes proyectos y siempre pues con la máxima eficacia y buscando siempre la excelencia. Vamos, de otra forma dicho, os adaptéis a las nuevas tecnologías intentando adaptar lo mejor posible vuestras versiones. Pues desde IMAX Televisión nos vamos a desear que este concierto se dé muy bien, que tenga buena acogida, porque ya he visto sin duda que sí, y que la gira por Japón sea todo un éxito, que sigáis llevando la cultura de nuestra provincia por todo el mundo. Así que muchísima suerte y a por todas. Pues nada, gracias a IMAX TV por el interés en bueno, nuestra actividad concertística. Gracias. Gracias a vosotros.